Zailburu Andrea, Fundatzoko Patrono eta Baskide kolaboratzaileak, Islariak, Enpresa, Instituzio eta Erakunde Ekonomiko Sozialetako Ordezkariak, Teknelako kolaboratzaileak, Zuzendariak eta Lantaldea. Egun on guztioi eta eskerrik asko Teknelaz Perspektibs 2000 maizeira etortzagatik. <coughs> Buenos días a todos y muchas gracias a los presentes por acudir a Tecnalia Perspectives. Este año será el cuarto año en el que celebramos este evento y saludamos también a quienes nos siguen en directo vía streaming. Como decía, será el cuarto año consecutivo en el que celebramos esta jornada, que da por. Supuesto que está ya consolidada, aunque deberemos seguir trabajando en ello, y consolidada como un foro de encuentro para debatir temas de actualidad relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Industria y tecnología, las oportunidades de la energía en el mar. Las energías marinas se han perfilado como las energías del futuro. Su aprovechamiento a gran escala permitiría abastecer las necesidades energéticas mundiales, lo que abre un amplio abanico de oportunidades de negocio a las empresas. Un nuevo mercado que se está desarrollando y que representa una enorme oportunidad para la industria vasca. Euskadi es una región privilegiada por su tejido industrial, sus capacidades de I+D+i de y sus infraestructuras, por lo que tiene el potencial de convertirse en una de los mejores, una de las regiones líderes mundiales en eólica offshore. Se prevé que la eólica offshore genere un mercado de 180.000 millones de euros para el año 2020 solamente en Europa. Hay estudios que sitúan el potencial de este mercado en 2020 en Euskadi en los 1000 millones de euros y en la generación y el mantenimiento del empleo que lleva aparejado. Una apuesta donde investigar el desarrollo donde la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación juegan un papel clave. Al permitir conseguir tecnologías competitivas frente a otras fuentes energéticas, para hacerlo posible existe una apuesta decidida por parte de las instituciones para apoyar el sector. El Gobierno vasco ha elegido la energía como una de sus principales estrategias de especialización inteligente RIS III. Y el papel de los centros tecnológicos es clave. Tecnología Tecnalia perdón, hace ya más de diez años que comenzó su apuesta por las fuentes energéticas renovables y eficientes. En el entorno marino, como un sector de futuro, un sector que contribuye a un crecimiento económico sostenible y de creación de empleo estable. Hoy contamos con un panel de expertos muy relevantes de organizaciones como ORE Catapult, Centro de Referencia Internacional en Energías Marinas. También contamos con empresas relevantes como Adwen, Iberdrola, Nautilus y Vicinai, y con la participación de otro centro de investigación europeo con el que colaboramos estrechamente, Sintef. Nos acercaremos a BIMEP, una iniciativa singular para apoyar todo nuestro tejido industrial, para facilitar el desarrollo de estas nuevas oportunidades que nos ofrece la energía en el mar. Mi agradecimiento a todos estos expertos por compartir su conocimiento y experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta será una edición de Perspectives muy especial, donde además de estos importantes debates tecnológicos, vamos a tener la oportunidad de hacer un merecido reconocimiento y homenaje a Joseba Jaureguizar, el primer director de Tecnalia, el primer director general de Tecnalia que ha pilotado nuestro proyecto en su primer ciclo estratégico. Joseba Tecnalia está empezando a construir el futuro, un futuro para el que hemos trazado un plan, el Plan Estratégico Tecnalia 2020, una estrategia que nos consolidará como el primer centro privado de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del Estado y uno de los más relevantes de Europa. Una organización comprometida con una misión que nos une, transformamos la tecnología en PIB y una visión que nos diferencia ser agentes de transformación de la industria. Un plan que facilitará que desde la excelencia en la I.D. E y la prestación de servicios avanzados seamos agentes de transformación de nuestras empresas en su reto hacia la industria 4.0. Un camino que vamos a recorrer liderados por Iñaki San Sebastián, nuestro director general desde el pasado 31 de marzo, y al que aprovecho la oportunidad para felicitar. Públicamente, y desearle mucha suerte en su desempeño. Y aquí. Agradeci agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes su presencia, cedo la palabra a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arancha Tapia, para que proceda a la apertura de Tecnale Perspectives. Gracias a todos por su atención y disfruten de esta inspiradora mañana.